Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal. En esta ocasión les hablaré sobre China y su defensa planetaria, ya que quiere estudiar o acercarse aún más al asteroide Bennu. Y bueno, ya hablamos en su momento de Bennu en el canal con la misión Osiris-Rex, como les gustan los nombres egipcios, porque también hay otra misión, pero que estudiaría Apophis, que es la misión Ramsés. Pero bueno, volviendo, ¿no? Ya dejamos los faraones y los dioses, volviendo a China y su defensa planetaria, que está, bueno, bien atenta a Bennu. El asteroide Bennu en el punto de mira. China ya prepara su defensa planetaria. El asteroide Bennu es uno de los más peligrosos que existe. Puede impactar contra la Tierra, por lo que China ya tiene un plan de defensa. Dependiendo del lugar en el que impacte, este elemento puede acabar con un país, una región o un continente entero, siendo una gran amenaza para la humanidad que debemos empezar a considerar. No debemos olvidar que esto ya ha sucedido con anterioridad, tal y como hemos podido ver en ocasiones anteriores. Un país enorme como China ha puesto sobre la mesa una serie de elementos que pueden salvar a toda la humanidad, conociendo en primera persona la manera de desviar ese impacto inminente que puede ser algo imparable. Los expertos de la NASA son conscientes de que el impacto de un asteroide es un hecho que puede pasar en cualquier momento y que al final de este camino nos interesa cómo evitarlo. Es una manera de obtener una seguridad extra en el sistema que ha ideado China para impedir que este elemento cause daños. Bennu pone en jaque a la humanidad y es un peligro para todos. El impacto puede ser inminente. Hay un dato que es casi probado por la ciencia. En los próximos 100 años, un asteroide puede impactar contra la Tierra, siendo un elemento que debemos tener en cuenta y que acabará marcando un antes y un después, apostando claramente por una serie de detalles que van de la mano. La cantidad de asteroides que nos pueden visitar en los próximos años es enorme. Pero cuidado, eso no quiere decir que pueden impactar contra la Tierra. De hecho, pasan bastante lejos. De momento no hay ninguno que pueda poner en riesgo a toda la humanidad, aunque sea a determinados puntos del planeta. Los expertos de la NASA tienen muy claro que uno de los factores que activan las alertas es el tamaño. Podemos descubrir un tipo de elementos más o menos preocupantes. No es lo mismo un pequeño impacto que uno mayor, por lo que al final del recorrido lo que necesitamos es acabar por completo con este tipo de amenazas. China ha ideado un plan basado en una de las teorías científicas que hasta ahora habíamos visto en algunas películas. Esto es lo que pueden hacer en breve con este asteroide en un plan de defensa espectacular. El plan de defensa de China ante el impacto del asteroide Bennu o de cualquier otra amenaza que pueda afectar al planeta se basa en una teoría que pronto podremos ver hacerse realidad. De momento es algo que no se ha comprobado, aunque podría ser una realidad en breve. Un artículo de la revista Science Direct afirma que los impactos de asteroides suponen una gran amenaza para toda la vida en la Tierra. Desviar un asteroide en una trayectoria de impacto es fundamental para mitigar esta amenaza, recordemos la misión DART, ¿no? También. Un impactador cinético sigue siendo el método de desviación, el asteroide es más factible. Sin embargo, debido a las limitaciones de la capacidad de lanzamiento, un impactador con una masa limitada solo puede cambiar mínimamente la velocidad de un asteroide. Para mejorar la eficiencia de desviación de la estrategia del impactador cinético, este documento propone el impactador cinético ensamblado, AKI por sus siglas, que combina la nave espacial con la etapa superior del vehículo de lanzamiento. Después de que la etapa superior del vehículo de lanzamiento envía a la nave espacial a una trayectoria de escape de la Tierra, no se realiza la separación nave espacial-cohete y la nave espacial controla el AKI para impactar el asteroide. Al retener la masa de la etapa superior del vehículo de lanzamiento, se aumenta la masa del impactador, mejorando así la eficiencia de desviación, según los datos técnicos del vehículo de lanzamiento Long March 5 CZ5. Las misiones para desviar Bennu están diseñadas para demostrar el poder del concepto AKI. Los resultados de la simulación del AKI, en comparación con el impactador cinético clásico CKI, con separación entre la nave espacial y el cohete, muestran que la adición de la masa de la etapa superior aumenta la distancia de deflexión en más de 3 veces. Para lograr una distancia de deflexión dada, la adición de la masa de la etapa superior reduce el número de lanzamientos a 1/3 del número de lanzamientos del CKI. El concepto AKI hace posible desviar asteroides grandes similares a Bennu con una técnica libre de energía nuclear con un tiempo de lanzamiento de 10 años. Además, con un solo CZ5, la distancia de deflexión de un asteroide de 140 metros de diámetro con un tiempo de lanzamiento de 10 años aumenta de menos de 1 a más de un radio de la Tierra, lo que representa una mejora en la confiabilidad y eficiencia de las misiones de deflexión de asteroides, esto según el sitio. Ok. Diario. Así que, bueno, estar bien atentos a Bennu, a Apophis, ¿no? A Apophis, que parece ciencia ficción, pero bueno, parece que no lo es. Y bueno, hay otros asteroides también que a diario andan por ahí, pero obviamente que los tenemos bastante lejos. Así que, como dije, a estar atentos a estas noticias. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, quienes me van llegando. Y hasta el próximo video. Adiós.